Buenos días, amiguitos del Minecraft, y bueno, estamos aquí en la boca del dragón, cómo no. Y bueno, si recordáis el capítulo anterior, pues estamos en el Nether haciendo aquí cositas de tontos lavas y bueno, poco más. Vamos a ver si seguimos, a ver si encontramos la arenita de alma, que no la encontramos en el capítulo anterior todavía, y encontramos también la piedra, la verruga abisal, y nos vamos volando. ¿Por qué? Porque tengo los 18 diamantes encima y no es cuestión de quedarme por el infierno con todo lo que prácticamente todo el material que tengo, así que pues eso, me parece que nos vamos a ir quitando de aquí. Y bueno, empezamos en 3, 2, 1... ¡Ahí estamos! Venga, al lío. La pantalla. Es que me refleja el sol de la sudadera. A ver, estábamos mirando unos blazes, si no me recuerdo, por aquí. Aquí hay una pequeña caída. Estábamos por aquí, si no me recuerdo, mirando cosas. Madre mía, por haberme la pegado. No sé por dónde está la salida, he estado viendo el vídeo anterior y creo que más o menos me guío, pero... No estoy seguro. Y ya os digo, estábamos buscando la verruga abisal y estábamos por aquí. Me da mucho miedo de que me salga un bicharraco de los tochos. Lo viene siendo algún Wither Skeleton, que es lo más que más le temo ahora mismo. Blaze también le temo bastante. Ya sabéis que esta serie va en dificultad difícil. Madre mía, si hay un justamente me voy al campo de Blaze. Vamos tirando un poquito. Madre mía, la que estoy a liar. ¡Hostia! Ya está, justamente. No sabía que estaba aquí, en serio. Vale, pues ya está, vamos a ponernos las botas y vamos a buscar la salida. ¿Qué pasa? Que no sé dónde está la salida. Creo que me he perdido un poquito bastante. Sí, pues no, por nada, porque me he movido. Vale, sí, estaba por el otro lado y ahora se me lleva este. Vale, no sé si he encontrado la salida. Eso era lo que estábamos buscando, la verruga, esto. Para seguir haciendo ya, empezar a hacer las pociones que vamos a necesitar. Pero yo no me voy a poner el dragón. Vamos a necesitar varias pociones. Y pues, necesitábamos esto sí o sí. Estaba en una zona en la que esto no lo encontraba, o sea, si seguramente he cambiado, seguramente si el salto ese que he hecho de puente he cambiado de zona. Y desde aquí a lo mejor no se puede llegar allí, yo creo que es para allá. No tengo white point, no me he quedado con las coordenadas. Y bueno, ya está pidiendo de la muerte, vamos. Bien, cofre. Vale, 3 de oro y 3 de obsidiana, no está mal. Vamos a llevarnos... obsidiana, si encuentro aquí la obsidiana que necesito, 3. Para la mesa de encantamiento, me falta uno para la mesa de encantamiento. Sería un pequeño puntazo no tener que hacerme el pico de diamante para la mesa de encantamiento. Para eso me encontrar uno más de obsidiana en un cofre. Oye, pues a lo mejor me merece la pena seguir registrando por aquí el Nether en busca de la obsidiana que me falta. Bueno, me dijo Piero que evitara esto, que me viene bien para experiencia. La cosa es que estoy a nivel 28 de experiencia, estamos en la 1.8, con lo que los niveles de experiencia no se gastan fácilmente, y una vez llega al nivel 30 se acumula mucho más despacio. Estoy viendo un cofre ahí, quiero mirarlo todo bien. Vale, a ver si hubiera uno más de obsidiana. No, oro, bueno. Pues bueno, oro no nos va a faltar. Las espadas ni me las voy a llevar porque realmente no valen. Voy a llevar una porque tengo la mía bajo mínimo también, pero no me sirven para nada. Así que voy a dejar el huevo. Pobre huevo, pobre pollo. Y, mira, otro. Vale, más oro, hierro. La armadura de caballo. No sé si voy a usar caballo en algún momento, pero es de diamante. Así que me voy a llevar esta. Voy a dejar los cofres, no necesito para nada. Además lo voy a romper. No, los cofres los voy a dejar aquí. Que madera no nos parte la serie. Y lo que voy a hacer es romperlo, sí. Aunque se pierdan porque se van a perder, pero no están aquí esperando a que venga para allá. Vamos a romper eso. Y bueno, así no me confundo, si los veo no voy a abrirlo. Ya está. Por aquí, eso lo dejamos ahí. Y vamos a seguir investigando. Vale, aquí es donde cogió la arena de almas. ¿Qué es lo que he hecho del todo? Un quiebre muy tonto. No lo sé. Vamos a ver, por aquí por donde venía. Ahí es donde estaba el otro cofre, vale. No sé, seguir para adelante. Aquí es donde cogió la pica o eso. Vale, es que esta calle no tiene salida. Y me está violando el ordenador que dice que ya están instalados las presenciales. Sí, pero no te voy a reiniciar. En este momento no me pilla muy bien para reiniciar. Y bueno, vamos a ver, por aquí no hay nada, obviamente, como siempre, en su barca no hay nada. Vamos a salir para el otro lado. Oh, qué pena, me falta uno de obsidiana. Y no, me fastidiaría, la verdad, tener que coger y hacerme uno de obsidiana. Era un pico de diamante, nada más que pongo obsidiana, pero bueno.
Vamos a ver si encontramos una bajada. Lo raro es que no estoy viendo ningún Wider Skeleton. Ahora me aparecerán 20 o 30 de golpe. Y tengo la renderización demasiado baja para estar por el Nether, pero claro, si de que poco lag produce el Nether, me pongo la renderización alta, pues voy apañado. Y creo que estoy andando en sentido contrario al que debería de ir también. Pero bueno, vamos a tirar para allá y vamos a investigar aquella zona y nos vamos por aquella zona para allá. Tengo que encontrar la salida, sí o sí, porque estoy un pelín jodido como no encuentro la salida. Por ahí no va a haber nada. Y seguramente mi mejor opción, vamos a subir aquí, sería meterme en todas las catacumbas estas de la derecha. Bueno, lo suyo sería seguir todo el camino. Vale, Glowstone. Lo ponemos esto mismo. Vamos a llevárnosla, que nos puede venir bastante bien. Por lo menos por lo... Bueno, ay, para subir la eficacia de las pociones. Sí, eso por mirar para arriba. Vamos a ver si la picamos, si no la llevamos toda. Esto. Vamos a ver. Vale. ¿Por qué no estoy cogiendo? Porque llevo ya 64. ¿Qué voy a tirar? La escalera. Sin ninguna duda. Vamos a ver. Y nos vamos. Comida. Qué escaso de comida. Vale, vamos a seguir. No veo ni... Es raro, no me he encontrado todavía con ningún... Era aquí donde estaba los... Sí, ahí están los... Y si tiro para allá, porque por ahí abajo ya la hemos investigado. Y aquí era por donde estábamos, ¿no? Sí, creo que sí. Esperemos que los guardianillas no se acuerden de que maté a uno en el capítulo anterior. Y vamos a investigar esta zona, que yo creo que ya también la investigué. Bueno, no me acuerdo. Vamos a picar por aquí. Vamos a acercarnos despacito. Esto es una caída libre, muy bien. Nueve de huerta. Qué bien. Cómo me gusta cuando no sé dónde estoy, ¿eh? Me encanta. Me vuelvo loco. Sobre todo llevando la cantidad de diamantes que llevamos encima. Aquí a modo burro. Vamos a tirar para allá. Sé que debería tirar en sentido contrario, pero yo tiro para allá. ¿Por qué? No, bueno, pues busca un cofre que me dé la obsidiana que me falta. Sí, también me acabo de dar cuenta de que el pico está bajo mínima. Llevo madera, sí, llevo piedras, sí, vale, y un pico también de piedra. Vale, pues vamos a dar la vuelta. Lo siento por los niveles de experiencia de esa... De eso que no lo voy a picar, pero... Es que, ya os digo, prefiero aguantarme el pico por si tengo que salir huyendo con él por cualquier motivo que gastarlo ya. Y... No sé si es zona nueva o un Blaze me va a atacar. ¿Por qué no me atacan los Blaze? Ah, vaya. Uy, ¿cómo andamos? Uy, muere, que te necesito. Me ha dado tu... No me ha dado tu su... Uy, un tirocito del traps. Vale, por aquí es por donde me he escapado, vale. Por aquí está la zona ya de vuelta a casa. Bueno, pues nada, vamos a volver a casa. Además, esto me suena bastante. Aquí donde estaba la lava, que se ha acabado. Ahora era derecha, es que la verdad es que ya no me da igual porque sé que está por aquí cerca. Vale, sabía que estaba por aquí cerca, ya no sé, casi mucho. ¿Tenía que estar a la izquierda? Seguramente sí, ¿no? A la izquierda, ¿no? Bueno, pues no, yo soy ahí un Blaze, a ver. Que me centre. Que me centre, que no llevo poción de fuego. A ti te matamos. Por dejar un toque. Así ya se va. Luego aquí tenemos otro de frente con Pigmans. Huyo. Muere. Esto lo necesito. Vale, coño, me quemaré. Me quemaré. Mierda, un spawn. Mierda. Vamos a ver, mierda. Otra vez. No sé cuántas mierdas llevan ya. Vale, los Pigmans, si no les toco, no me están nada. No recuerdas, ¿verdad? Que le pegué a tu amigo. Nada, no recuerda. Vale, tenemos los Blaze allí. No sé si desde ahí me saldrán a tirarme. Tengo que encontrar la salida, yo lo siento, pero tengo que encontrarla. ¿Por qué no? Porque está por aquí, es un peligro. Pero claro, no recuerdo dónde está. A ver, aquí sé que no, porque esta zona no la he investigado siquiera, pero bueno. Vamos a picar. Madre mía, qué mal rollo. Bueno, supongo que si por cualquier casualidad no encuentro hoy la salida, me veré los dos vídeos, me haré un planning, un mapa, y en el siguiente vídeo, pues, saldré. Mientras tanto, pues vamos a seguir investigando por aquí. He roto la pala, lo cual no me hace mucha gracia.
Pero bueno, seguimos investigando en busca de cofres para encontrar... Vale, encontrar la silla que me falta. Bien, 3 diamantes, perfecto. Silla de montar. Y armadura de oro, la cual ni la quiero. Nos vamos a llevar la silla de montar, sí, porque todo se escribe. Ya que tenemos... Bien, sí. Los cofres podrían haberme los tuyos, pero bueno. Da igual, paso. Amigo Blaze, tú que tienes tanto fuego interno. Vamos a matarlo. No habrá ningún spawn por aquí. Aquí muy bien. Entra justo en el trozo que no tiran balas. ¡Oh, tío! Otros 3 diamantes. Flípalo. Y Menchero echa muchas chispas. No lo necesito ahora mismo. Sí, yo gasto espada porque soy así de listo en... Vale. Pasamos de mí mismo. No me hagáis caso. ¿Cuántos diamantes he cogido? He cogido creo que 3 y 3. Madre mía la que estamos liando en el net esta mañana. Esta mañana. Sí, esta mañana, yo estoy por la mañana. Nosotros lo veréis por la tarde. Fuera, muere. Madre mía, mira que me estoy escapando. Bueno, menos mal que un Blaze solo pues, me puede tirar una bola después y... un Wither, un Wither. Y escucha bola, vale, Wither me va a matar, Wither me mata, Wither me mata. Porque Wither tiene veneno y yo no tengo leche. Y no, uno, son dos. ¿Cómo estoy tirando bolas? Creo que acá él no me haya visto. Vamos a ver si termina de veneno, bien. A ver si me recupero, vamos con la experiencia. Estoy cogiendo la bola de fuego y estoy poniendo nervioso porque sé que está el otro Wither Skeleton ahí. No sé si me habrá soltado por lo menos un hueso. Si me suelto un hueso, no vamos a tardar, ¿no? Vale, no puedo coger los huesos. Me quedan... Venga. Vale. Comemos... Espera, comemos. No, que viene. Que viene el pijo, Pijo sea, pijo sea. Vamos a ver, un toque, no me dé. ¿Dónde va? Ese está peleándose, yo creo que conmigo se está peleando. Uy, sí, ahora viene a por mí, ¿no? Cabrón, lo justo para envenenarme. Venga. ¿Por qué tenía que ir a por él? Pues puede ser que me diera una calavera. Y la verdad es que en esta serie no quiero la calavera para nada, pero... Bueno, ¿sabes? ¿Quién sabe? Ahí yo... Voy a matarlo, espero que se dé la vuelta. Ahí estamos. Bien. He vuelto otra vez a donde se perdimos. Vale, vamos a ir por aquí. Ah, mira, ok. Oro, bien, no he mirado tampoco siquiera a ver si viene un bicho, porque yo soy así despabilado. Vamos a romper esto. ¡Ay! ¡Qué susto! Vale, continuamos, como otra vez el cronómetro lo he parado. Ay, mi abuelo ha matado un susto de muerte. Creo que el susto os lo dejaré nada más que porque os ríais de mí, de lo tonto que soy. Ya, no asusto, tengo un susto, no me lo esperaba yo que fuera a formar ahora y... Pues, vale, he bajado 2 plantas. No, ya esto es tontería, soy por aquí. A ver si los Blaze pararán de tirar bolitas, por lo menos me dejarían de manera nervioso. Ya no sé qué camino he investigado y qué camino no he investigado. Lo cual vaya más a grito, remedio casero, que viene siendo coger bloques de árbol e ir marcando los territorios por los cuales no debo de volver a ir. Por aquí. O por aquí. Yo sé que es un poquito burro, pero... Efectivo. Esto, como he dicho, hay algo que pueda llevarme así interesante. El peto a lo mejor de oro me puede hacer falta. Si se me rompe el peto normal, pues para que quiera más. Vamos a dejar esto aquí. La armadura obviamente no. Y la espada tengo mis dudas. ¿Por qué cambio yo una espada por 34 bloques de... Puedes con el cuarzo, puedo cambiarla por el cuarzo. Abre mi abuelo y ahora me ponen de nervioso los gatos. El cuarzo no lo necesito. No hay nada en ningún parque por el cuarto que necesito, no voy a estar con un solo. Lo que voy a hacer es pasar por aquí y poner aquí un bloque de esto. Y así sí que para arriba no tengo que subir más. Y por aquí viene por el otro lado, claro. No sé si los mini pimbos me hacen algo, pero yo sí, iba embalado. Los mini siempre van embalados, pero bueno. Es que claro, pues tire para donde tire, yo no sé por dónde voy a salir. Ahora me está pensando la nada y quiero otra vez iniciarse a ponerlo una hora. Menos mal que me equivoqué, le daba por poner durante darle aquí a reiniciar, eso hubiera estado gracioso. Hubiera sido un vídeo, ja. Vale. Por aquí nada, por aquí no hay nada, por aquí no hay nada. No voy a marcar eso porque prácticamente no hay nada. Aquí tampoco, para aquí, ahí estamos. Bien, perfecto. Esta calle sin salida. Si esta calle sin salida, esta calle sin salida.
esta calle es la que tira a la salida, significa que de aquí para acá me... Vale. La escalera, prohibida. Si esta calle la puedo prohibir entera, venga. Aquí hay alguien que me ataque, tengo la Blake justo delante. Seguimos aquí. Derecha o izquierda, izquierda. ¿Por qué? Porque lo digo yo, no me animan. Vamos a seguir. Voy a seguir de frente con adelante con los Alicantes. Porque yo ya no sé por dónde puede estar o no puede estar. Uy, el fuego. Anda que falta poco que lo pide. ¿Dónde puede o no puede estar la salida? Así que pues queda 5 de comida. Espera un poco más. Claro, que si me atacan, pues no me regenero. Si es que esto es un tortugo, no sé por dónde lo veo. Esto es cosa mía o es infinito. Una antorcha. ¡Hostia! Encontré la salida. Pues nos vamos. Nos vamos. No me animé. Bueno, pues ya está. Volvemos a casa. ¡Qué bien! Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Y mi portal al Never. Vale, pues nada, volvemos a casa. Si como que estáis aquí, si yo creo que es que está ya la torre entera. Hola. Ay, qué bien, nos comemos con Isabel. Nos quedan 5 minutos. Tengo que contar que no para nada, para este pueblo. Vale, ¿qué más queremos? Voy a subir arriba a la pata de pollo y vamos a hacer inventario y ver lo que nos parte y lo que no nos parta. Porque diamante creo que nos falta poquito ya para... Ya si puedo comer. Una espada de oro. Bien. De aquí nos llevamos algo. Aquí tengo que llevarme algo. No, aquí tengo que llevarme algo. La lana me la puedo llevar. La... Si tengo yo tú, me llevarme ya cosas. Voy a dejar aquí piedra. El preston. La lana. Ya está el pedernal. En todo caso. Vamos para arriba. Y hacemos ya inventario, a ver lo que nos falta, lo que no nos falta. Nos calculamos esto bien. Y creo que a la serie pues le queda buscar las espelas de Ender, buscar el portal al Nether, el portal al fin y matar al dragón. No le queda más. Entonces, tela. A ver, no le queda más nada, pero le queda tela. Lo más difícil es encontrar los materiales. Y ya los tenemos prácticamente todos. A lo mejor alguna lágrima de Gaze para hacer una poción de regeneración. No voy a ir al Nether a matar a un Gaze. Así que pues no sé qué exactamente qué es lo que nos falta. Tenemos 29 diamantes, ya tenemos la equipación casi seguramente completa. No he hecho nunca el cálculo de cuánto es la equipación, pero bueno, vamos a dejar la armadura de diamante, vamos a dejar esto, vamos a poner esta pislu. El oro, llevamos 47, me da por hacer bloques. Vale, yo creo que aquí no hay más nada que sea así de vital importancia. Ahora sí, claro, me falta esto y esto, que es lo más importante. La silla de montar. Que no sé si tenía alguna, vale, perfecto. La lana, vamos a dejarla ya bien. Y la obsidiana, solo 3, joder, sí que me falta una obsidiana. No sé si volver a ir al Nether algún día, sin todo esto en el inventario, obviamente, en busca de lo que nos falta. Muy bien, tenía antorchas que podía haberla equipado y podía haberme pedido algo más. Queda cosa. Vale, vamos a poner a cocer esto y vamos a hacer la armadura. Porque sí, vamos a poner a cocer. ¡Ojo! Tengo bordero. Bien, vamos a poner a cocer dos menas. Para dos menas, he metido para dos menas. Que soy espabilado, que no veas. Y 8 de pollo. Vale, yo creo que comida no nos parte. Vamos a dejar aquí. Y esto. Bueno, tengo 4 de estas nomás. Vamos a dejar el pollo aquí. Esto aquí, vale. Muy bien. Tengo una armadura también aquí. Y 2 sillas de monta. Vale, da igual. Vamos a hacernos nuestra armadurita ya que estamos. Y en el próximo capítulo seguramente empiece a matar a Enderman. Seguramente. Bueno, pedo. El pantalón. Me sobra diamante. En serio. La bota. Y el casco no lo necesito hacer. Pero podría hacérmelo. Podría hacerme un yunque. Creo que tengo hierro suficiente. Y para si necesito arreglar el equipamiento de diamante, me sobra para hacerme el pico si quiero, sin problema. Y aún así me sobran 7, que yo para mí que son suficientes para quedarme si necesito la armadura. La verdad es que los 6 que me han venido de sobra me han venido divinos. Y podría dejar un par para una espada, me sobrarían 5 diamantes todavía. No voy a hacerme el pico ni voy a hacerme lo demás por ahora. No por nada, porque os dejéis en los comentarios, sobre todo quiero que el que más se está metiendo en esta serie,
lo que hago, lo que no hago con los 10 diamantes que me quedan. El casco no lo tengo pensado, ¿sabes? Pues ya digo, va a ser una calabaza. Además creo que ya las tengo, si no mal recuerdo, sí tengo la calabaza. Así que pues eso, no me voy a calentar la cabeza. La mesa de encantamiento, ¿me hago el pico o me busco en el Nether lo demás? Yo creo que son las preguntas que más importancia tienen ahora mismo. Y no sé si tengo comida, voy a dejar las cosas de diamante aquí dentro. Además estoy por ponérmelas porque seguramente pues lo mejor que puedo hacer es ponerme las cosas de diamante y ya apañaremos fuerzas con lo demás. Una espada de diamante para matar a los Enderman y ya está. Ni más ni menos. Y bueno, pues ya está. A los que ven por la mañana, buenos días. Para los que ven por la tarde, buenas tardes. Para los que ven por la noche, buenas noches. Para los que estén ayuyeando, buen apetito. Y nos vemos en el próximo gameplay de En la Boca del Dragón. Si os ha gustado el vídeo, me deis un respi like, que sabéis que me alegra el día. Y bueno, poco más que deciros. Respi sale, chao, chao.